Desde la Concejalía de Urbanismo seguimos trabajando para facilitar la transición ecológica de las empresas del sector industrial de Cartagena. Entre estas actuaciones ya hemos autorizado la retirada de amianto de la Escuela Técnica de Soldadores de Navantia. De la misma forma que desde el Ayuntamiento sustituimos el fibrocemento de las cubiertas de los colegios, estamos agilizando la eliminación de este material peligroso en las instalaciones industriales en las que todavía existe, desgraciadamente, este material. Del mismo modo, también hemos dado luz verde a la solicitud de Repsol Lubricantes y Asfaltos de cambiar sus calderas de combustible fósil a gas natural en la planta de Escombreras. Las factorías del Valle de Escombreras se están esforzando por contaminar muchísimo menos, se están esforzando por reducir sus emisiones de CO2 para cumplir con el mandato y con los parámetros de la Agenda 2030, y nosotros, desde el Ayuntamiento, también estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para ayudarles en este tránsito, agilizando la concesión de licencias. Estas obras contribuyen, sin lugar a dudas, tanto a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores como también a la generación de empleo en nuestro municipio, algo que es muy positivo para todo el término municipal de Cartagena.